Kenia López Rabadán. A ver, enséñanos tu tablota. Pero además la subrayó con plumines de colores. Es como de presentación de primaria. Sí. Es el exposé. A ver, ahorita te van a enfocar la cámara, mira. Lo aprendí con Anaya. Oye, ojalá nada más es lo único que hayas aprendido. No, más cosas, Anaya, es muy brillante. Pero bueno, oigan, ¿qué tal? Miren, lo que pasa es que me parece que sí es necesario que podamos recordar línea a línea qué ha pasado con esta carta. Y de verdad, Eduardo, compañeros de la mesa, no tiene desperdicio. Ahí dedicamos los 90 minutos del programa a analizar la carta. No tiene desperdicio cada una de las líneas, pero voy a centrarme solamente en cuatro porque quisiera abordar en dos temas. En una comisión especial de investigación que estamos planteando se genere en el Congreso y evidentemente que haya autoridades que digan qué está pasando atrás de esta carta. Lo que dice es, se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. O sea, se han tomado decisiones sin tener... Ya lo sabíamos, yo no necesito lo sabemos, no. ¿Cuántas veces en el Senado lo hemos dicho? A ver, se toman decisiones con digamos, en términos ideológicos, políticos, seguramente aspiracionales en positivo, ¿no? Pero sin sustento. Y esto ya no lo dice el PAN, ya no lo dice la oposición. Lo está diciendo el secretario de Hacienda en ese momento. El exsecretario. En ese momento me refiero, la firmó ayer, ¿no? También dice... habla de extremismos ideológicos de derecha y de izquierda. Un gobierno, por supuesto, llegas y fijas una posición, pero no puede ser extrema, porque entonces estás dejando a la mitad de la población o a muchos millones de mexicanos que no piensan ideológicamente como tú. También dice la carta, imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. ¿Saben cuál es lo peor? Que no solamente es hacienda, es en muchos otros terrenos en donde... Y no es nuevo. Pero te voy a decir una cosa, Eduardo. Cuando tú ves las comparecencias de lo que hemos vivido en el Senado de la República, en donde de verdad no tienen claridad, ni siquiera del tema. Ya no digas otro expertise. Sí, los candidatos a diferentes comisiones, ¿no? Dijeron que era un cel y sacó su celular. Sí, no. A ver, y que el mayor talento que se tenga, digamos, en comisiones pues trascendentes para la vida de México, el mejor talento que se tenga es que es amigo de alguien. Yo sé que el amiguismo se ha tenido toda la vida, pero se suponía que esto iba a ser distinto. Sí. Dice el secretario, en su momento el secretario de Hacienda, influyentes, habla de influyentismo. ¿Qué no eso es lo que trataban de combatir? Y concluyo, conflicto de intereses. Todo esto es corrupción. Lo que está escribiendo Ursueto, lo que él denuncia, que debería haber ampliado su carta. Porque yo creo que donde falla Ursúa es en no ampliarlo más. Y deja todo un lío de especulación. No, sí. Nos dejó adivinando. Déjame decirte, porque Eduardo, todo lo que está diciendo con Ursúa, están fallando todas las promesas de campaña. Déjame decirte que se va a acabar el influyentismo, el amiguismo, la improvisación. Ya lo hizo todo el presidente. Todo esto tiene, o digamos, se pueden actualizar tipos penales, delitos específicamente regulados en el Código Penal. Venga, el 214 establece el ejercicio ilícito del servicio público. El 215... A ver, ¿pero qué entender por eso? A ver. El ejercicio ilícito, a ver, es muy fácil. Tú eres un servidor público y estás haciendo algo ilegal, algo ilícito. Por supuesto que si hace una investigación, si se abren carpetas de investigación, que me parece que es lo que tendría pero que seguir... ¿Pero dice ilícito en la carta? No, dice ilícito el Código Penal Federal. Él no acusa a nadie de cometer ilícito. No, me refiero a... Si se hace una investigación, Paula, si se abren averiguaciones previas, se pueden encuadrar varios delitos. Se los voy a leer nada más cuatro. Abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio. En su percepción también, ¿no? ¿Eh? Haciendo una investigación y se en tiene su que caso... Investigar, pues, claro, yo creo que donde falla Ursúa es que acusa, pero esconde la mano. Sí. Tira la piedra y esconde la mano. A mí me hubiera encantado, y fue lo que ayer hablamos, a ver qué funcionarios están ahí que no tienen los conocimientos. Claro. ¿Quiénes son los nombres influyentes, claro, que lo recomendaron? Claro. ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado de extrema derecha o de izquierda? Sí. O sea, porque dentro de Hacienda perdió, también quedan muchos funcionarios que siguen siendo de derecha. Déjame si lo hubiera hecho así, tuviera credibilidad. Pero fue al final una carta. Pero se tiene que investigar, Pau. Pero no le puede estar porque se fue por algo. Y se tiene, ¿no?, que investigar. Déjame decirte nada más. No solamente es un tema penal, también es un tema de responsabilidades administrativas. Utilización indebida de información, contratación indebida, tráfico de influencias, conflicto de intereses. Lo que dice la carta tiene sanciones. La primera línea de
Discre- de la carta es, te dice todo, discrepamos todo el tiempo. Sí, sí. No hay acuerdo entre dos personas. Totalmente de acuerdo. Dice, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servirle durante este primer año de administración. Subrayado. Me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de la fecha de mi cargo. Ahí. Discrepancias en materia económica hubo muchas. Eso es. No es, significa no hubo acuerdo. Esa es la razón por eso, fundamental. ¿Y eso qué? Es que no hubo acuerdo. Pero nunca hay acuerdos. No. Déjame. Me hubiera encantado a mí. Ya estoy. Yo hubiera dicho todo. A ver, ¿qué no hubo acuerdo? ¿Por qué 7 meses te tardaste si desde la campaña sabíamos por dónde venía el asunto? Oye, si hubiera dicho los nombres. A menos que hubiera dicho, no importa, que ha sido el pecado de muchos secretarios de Estado, ¿eh? No importa, yo me voy a manipular al presidente y va a hacer lo que yo quiera. Al final yo gano. Si hubiera dicho los nombres, estarían diciendo que está levantando falsos, que no está respetando. A ti no te satisface. Y a ti tampoco. Claro que no. A ti tampoco. A mí no me satisface esta carta. Déjame. A mí sí. Qué bueno, que tú eres facilita. Debería de haber una investigación. Porque deja muchas preguntas. Pero eso no la tiene que hacer USUA. La tiene que hacer el gobierno. Y es su versión. No. Déjame ver algo. Pero algo, Kenia, es su versión y es estrictamente personal de lo que vivió y eso pero es lo por único. Eso... Justo lo que sigue, Pau, es que tanto la titular de la Secretaría de la Función Pública como el titular de la Fiscalía General de la República como el jefe de la Presidencia, los tres y el Congreso, ¿para qué nos sirve? ¿Y sabes algo, Kenia? Es que si me dejas acabar a lo mejor te podría decir. Oye, Poder Ejecutivo, te dije que son dos rubros, nada más déjame concluir. El primer rubro es solicitarle al Ejecutivo, y lo hemos hecho público hoy, tanto a la titular de la Función Pública como al titular de la Fiscalía General de la República como al jefe de la Oficina de la Presidencia. ¿Quién lo hizo público hoy? En el Senado de la República. ¿Todo el Senado? No, una servidora. Aclara bien. Yo. Exacto. O sea, porque entonces, tú eres senadora, yo lo firmé, exacto, pero no fue el tu Senado. ¿Tu partido te apoyó? Yo lo firmé, varios senadores, varios diputados diputados y senadores de distintos partidos políticos. No tengo más o menos. Seguramente unos 10, 12. 10 de 628. No, porque acuérdate que es la permanente. Ahorita no hay. ¿10 de cuántos? ¿De la permanente cuántos están? Pues, ¿tú estás ahí? 50, no, yo. 50, 40, no, algo más o menos así. Pero fueron nomás a los para que saber me dio... que es una cuarta parte. Ah, no, a ver, ninguno de Morena. Para que tengamos claridad, ninguno de Morena, de los demás partidos políticos, de diversos partidos políticos. Ahora, me parece, y yo creo, que Morena, justo fui a hablar con uno de los senadores de Morena y le dije, es una gran oportunidad para que Morena, solicite que estas tres instituciones, en el ámbito de sus competencias, pueda definir, abrir una carpeta de investigación, entregar información y hacer un análisis. Bien. Y que la autoridad competente defina, que en este caso pues, sería la Fiscalía. Por otro lado, a los legisladores, es el segundo rubro, la petición que hice hoy, perdón por hablar en plural, la petición que hice hoy junto con varios compañeros del PAN y después varios otros de otros distintos partidos políticos, es que se crea una comisión especial para dar seguimiento a los hechos. Esta comisión sí es legislativa. Ojalá, porque la mayoría de las comisiones que se han formado nunca han servido de Te voy a decir, ¿sabes cuál es nuestro último ejemplo de esta, de una comisión especial para investigar algo? Fue lo de justo lo de Puebla, ¿no? Ah, o sea, después de lo que hay pasó. Hay una de Odebrecht que fue menos. Pero lo que decía Eduardo. Es cierto. ¿Qué van a hacer los legisladores? Los legisladores están facultados para instaurar comisiones y en su caso que se resuelva. Y con esto concluyo. Me parece que la carta es suficientemente fuerte para que se inicien investigaciones. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Yo no me quiero aclarar. Primero que deben citar. Es Eduardo Ursúa. Pero nada más lo que quiero decir es, sí, estoy de acuerdo, pero es una óptica personal, no se puede probar nada porque no hizo ninguna señalamiento. No sabemos. Y segundo, yo creo, es mi opinión, que no pudo con el cargo. Punto. Porque eso te remite a esta conclusión. No, cuando te vas porque no estás a gusto y te largas, ¿no? Me queda claro. Pero y si no hace la acusación no pudo clara. No con el cargo de acuerdo a los lineamientos que estaba recibiendo. Exacto. Punto. A sus lineamientos quizá éticos y morales, por cierto. Pero no puso así nada, es. O sea, nada más como señalas y escondes pero la no mano. Pero no pone nada ético y moral en su carta, tú ya estás leyendo entre líneas, te Oye, felicito. Que haya influyentismo, ¿no te parece una cosa ética? Pareces de la Gestapo, Kenia. Conflicto de interés. O sea, conflicto cuando tú dices, interés, oye, yo no puedo seguir aquí porque hay conflicto de no interés, me parece ético. Muy ético. Pero por eso esperó 7 meses, o sea, lo que es la primera pregunta. Oye, pero no te enteras a las 24 horas. Ah, no, perdón, ¿te enteras? Porque eres el secretario, te enteras. Claro que ahora dice Tere que no se enteró. Él hasta tardó 7 meses en darse oye, cuenta. Oye, esperando a ver qué pasaba. Oye, si tardó 7 meses en darse cuenta, entonces no merecía ni haber bueno, sido Eduardo, tú llegas a un lugar y ya sabes todo. Felicidades. La única observación que haría es,
lo mismo merece la carta de Germán Martínez. Claro, es decir, la tesis. Me parece que porque la de Germán Martínez... Totalmente de acuerdo. O sea, es exactamente... Claro. Totalmente de acuerdo. ¿Quiénes eran los malos con Germán Martínez? Totalmente la Secretaría de Hacienda. ¿De acuerdo? No, sí. Me voy porque la Secretaría de Hacienda... La señora no Buenrostro, pero sí. Tampoco mencionó nombres. Puras culpas, puras culpas. La Secretaría de Hacienda el es presidente. Un animal muy complejo. Hombre. Son miles de personas, por eso es importante señalamientos puntuales. Te quedan 10 segundos. Muchas gracias. Solamente yo creo que no podemos, de verdad, no podemos soslayar, no podemos... dejar de evidenciar lo que está pasando en la carta, lo que dice un secretario de Hacienda. De acuerdo. No dice nada. Vamos a genial. Los mensajes, regresamos. Ah.